Hermanos, buenos días. Paz y bien. Vamos a hacer desde aquí la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén, llevando ramos, aclamando al Señor. Queridos hermanos, ya desde el principio de Cuaresma nos venimos preparando con obras de caridad y penitencia. Hoy, cercana ya la Noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión del Señor, muerte y resurrección. Empezamos con la entrada solemne de Jesús en Jerusalén. Por ello, recordando con todo el pueblo cristiano fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañamos con cantos, ramos y oraciones, con fe y caridad. Que merezcamos un día tener parte en la resurrección de Jesucristo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Ya cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándole con cantos, concédenos por él entrar un día en la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente. Encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de Sión: mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud
extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba, alborotada: ¿Quién es este? La gente que venía con él decía: Es Jesús, el profeta de Nazaret. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.